Hoy vamos a hablar del insomnio, ¿no? Es normal porque estamos mucho tiempo encerradas en casa, mucho tiempo pegadas a la pantalla del móvil y como ya nos han dicho y nos han recomendado muchísimas veces, esto no es bueno, al acostarse 2 horas antes, estar mirando el móvil, tener mucha carga de luz en los ojos y eso hace que altere nuestro sistema nervioso. Entonces yo antes del insomnio quería comentaros y daros un poquito de moral, porque en estos momentos ya sabéis que la cosa se va a alargar 15 días más y no es fácil, no es fácil. A veces nos ponemos como excusa de bajar más veces al supermercado para salir de casa, pero tampoco es una opción intentar bajar para distraernos un poco. Yo lo que pido es que no entréis en la dualidad, ¿vale? En la dualidad de separación de cuerpo-mente o alma y cuerpo, o sea, que lo miréis de otra manera. Yo, cuando se hizo la portada del libro, como ya todos sabéis, quise explicarlo en la presentación del libro y expliqué que somos seres que salimos de la luz, ¿vale? Y como ya veréis, aquí en el libro están todos los pasos que la persona da para convertirnos en peregrino del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que vinimos aquí a experimentar una serie de actitudes que nos faltaban, a lo mejor pues para pulir, ¿no? Entonces tenemos que vernos como viajeros. Mirad, acordaros que aquí es un viajero, un peregrino del mundo, ¿no? Tenemos que vernos como viajeros, valientes, valerosos, y mirar hasta dónde hemos llegado. A veces el mirar atrás va muy bien porque nos damos cuenta de hasta dónde hemos podido llegar, aunque nosotros mismos nos juzgamos y nos gustaría llegar a más de lo que hemos llegado, porque nos ponemos tiempo, nos ponemos metas y, por favor, mirar que hemos llegado a lo que somos ahora, ¿no? El tener 60 años nos da cierta experiencia en la vida. Y entonces hemos decidido bajar aquí y experimentar la materia, la separación, ¿eh? Para volver a unificarnos con la luz y ser seres de luz que somos. Aunque compartáis una cerradura, ese granito de arena, aunque ya sabemos que es mucho más fácil hacer las cosas para los demás que no para uno mismo. Entonces veámonos como guerreros, valientes, valerosos. Tenemos que observar, como he dicho antes, a dónde hemos llegado y no estar en la dualidad, porque ya he dicho muchas veces que si nos estamos planteando, no, me toca una cerradura, pero no me va a servir para nada, me toca un punto, no me va a servir para nada. Entonces si hemos decidido experimentar en la materia para volver a unificarnos en la luz, como seres de luz que somos, es para darle fuerza a la Tierra, para darle fuerza a la unificación del planeta. Pensar eso y pensar que estamos haciendo un ejercicio para nosotros y para el mundo, no penséis que solo es para nosotros. Hay momentos que sí que bajamos la vibración porque pues, son muchas horas, te cansas de leer, de escuchar música, de muchas cosas, de estar tumbada en el sofá. Y al final, pues todo eso, pues yo creo que si mantenemos la vibración alta, pues no nos va a pasar esa factura. Quisiera hablaros de las cerraduras que nos van a ayudar en el insomnio. Las cerraduras que nos van a ayudar en el insomnio es la cerradura 16, que va a calmar nuestro pensamiento, que va directamente a corazón, y sabéis que corazón y mente van unidos, ¿vale? Entonces, la cerradura 18, que está justo aquí, ¿vale? Aquí, yo recomiendo que presionéis este punto, que va directamente a pulmón y que va a intestino grueso, así mantenerla pulsada. Luego, el centro de la palma de la mano irá directamente a maestro corazón. Yo lo que sí que recomiendo es que empecéis por todos los deditos, cuando os acostéis, empecéis con los dedos y
que sintáis esa palpitación que hay en el dedo para unificarla, para que os dé esa paz y esa tranquilidad que solo nos puede dar nuestro latido de corazón. Sabéis que muchas meditaciones se basan en el latido de corazón. Por tanto, dedito, al cabo de 2 o 3 minutos, dedito, dedito, y así con las dos manos. No olvidéis la cerradura 17, como si os tomarais el pulso, ¿vale? Cerradura 17, y luego la cerradura 18. Y el centro de la palma de la mano. Cerráis, presionáis, juntar los deditos, y así, no hace falta que sea en el momento de dormir, sino que en el momento que sentís que estáis más nerviosos o necesitáis más esa calma, pues que hagáis este ejercicio. Mañana prepararé unas cerraduras para el estreñimiento, porque claro, la falta de movilidad no es lo mismo estar en casa paseando o tener alguna máquina de gimnasia tal, que estar saliendo por la calle, metros, autobuses y la movilidad que se tiene cada día. Bueno, un beso a todos, gracias, muchísimas gracias y hasta mañana. Un beso. Thank you.